la 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 la. Llano, bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Támbara, Casanare. ¡Ja! Nos venimos con maletera al hombro, regendiendo pajonales, cruzando caños y esteros y más trantales. ¡Qué bien, familia! Y me encuentro por aquí, ¿ah?, con unos invitados muy especiales aquí, que son los niños de la Casa de la Cultura aquí en el municipio de Támbara, Casanare. Y estamos patrocinados por Café Barreto, el mejor café, el café de los llaneros. Cuando usted se tome un tinto, diga ¡sabroso! El mejor café, rico y rendidor, el café de los criollos. Cuando usted se vaya a tomar un café, se acuesta en el chinchorro, saca la pata por fuera y dice ¡sabrosura! ¿Cierto, familia? ¿Cómo está? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, familia, yo me vine por aquí a visitar al municipio de Támbara, por aquí, pues, para arriba, ya regentiendo hacia las lomas, y me encuentro con unos niños muy lindos, muy preciosos, niñas y niños de la Casa de la Cultura aquí, que ellos son criollitos, vienen con arpa, mejor dicho, con el cuatro. Oiga, ¿y dónde dejaron el burro usted? En el potrero. En el potrero lo dejó. Bueno, qué bien. Aquí en el programa de Saboneando con Don Pija, hoy por su canal Surán. Bienvenidos todos allá, a todos los televidentes que se encuentran en su casita, ahí viéndonos un poquito, ahí tomando un tinto de Café Barreto. A la gente que nos ven allá en diferentes partes del país por su canal Surán, en el Bichada, en el Arauca, en Armenia. ¿Qué más le digo yo? No, eso, mejor dicho, nos ven por todo lado, en Estados Unidos. Nosotros complacemos mucho a la gente de Estados Unidos, porque allá aprecian la cultura llanera. En otros países, como es en el Perú, también nos ven muchísimo. Por ahí estamos regendiendo pajonales, estamos llegando lejos por el canal Surán. Entonces, estamos aquí muy contentos, divirtiéndonos un poco aquí con los niños. Hola, ¿cómo está, familia? Bien, sí, señor. ¿Cómo es tu nombre? Jonensi Ortiz. Jonensi Ortiz. Cuéntenos un poquito, usted, yo lo veo que usted tiene ese sombrero medio palo, criollito. ¿Ah? Está bien, bien listo ya para tocar arpa. ¿De dónde es usted, familia? De aquí, al municipio de Támara. Usted es tamareño 100%, 100%, como es el café tamareño. Sí, señor. Mira, familia, oiga. Bueno, familia, cuéntanos un poco de aquí, que yo veo que usted también pertenece aquí al arte del arpa y todo eso. ¿Hace cuánto usted lleva tocando arpa? Hace 2 años. ¿2 años? Bueno, ¿y quién le está enseñando en la Casa de la Cultura? El maestro Antonio Pidache. El maestro Antonio Pidache, ese, él es el maestro, mejor dicho, que yo lo veo que está con un sombrero negro, medio palo, mejor dicho, el hombre es el que se la pasa por ahí para acá con un arpa en el hombro, por las calles de Támara. ¿Sí es verdad o no es verdad? Sí, señor. Así es, familia. Por aquí me encuentro con otro invitado muy especial. Hola, familia, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Pero usted tiene un sombrero cachibandeja, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Elías Almeiro. Elías, ¿cómo? Almeiro. Almeiro, oiga, qué bien. Y usted ya está cansado de tener a arpa en el hombro, ¿cierto? No, señor. ¿No, señor? Qué bueno, familia. Bueno, usted, ¿qué tal si se toca por ahí un 6 por derecho? Bueno. Pija, pero vámonos por derecho porque pronto nos queda muy lejos, ¿no? familia, ¿cuánto lleva usted con esa arpa? ¿Un arpa tiene cuántas cuerdas tiene un arpa, familia? 32. ¿32 cuerdas? ¿Y es muy difícil tocar arpa? No, señor. ¿No? Ah, bueno, es que eso es lo que me encanta, porque los niños de aquí en el municipio de Támara les gusta la cultura llanera, y eso es bueno, que los niños no están por allá, mejor dicho, por allá pescando en los ríos, que estén tocando arpa, ¿no? Por aquí me encuentro con otro invitado muy especial. Hola, familión, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. ¿Cómo es su nombre? Juan Andrés Guío. ¿Juan Andrés Guío? Guío. Ah, yo pensé que era Guío, yo y no la pía. Familia, quiero que le cuente a los televidentes esto de su arte que lleva usted ya ensayando con el arpa. Yo lo veo que usted todos los días. ¿Desde qué hora se levanta usted a tocar arpa? Desde las 2 de la tarde.
¿Desde las 2 de la mañana? Uy, no. Tarde. Ah, de la tarde. Ah, qué bueno, familia. Y bueno, ¿y aquí en Almira, de los cantantes llaneros, de tocar arpa y todo eso? Jorge Guerrero. Ah, ¿usted sí le gusta la música de Jorge Guerrero? Usted es más guerrerista, mejor dicho, ¿no? Sí, señor. Bueno, qué bueno que los niños participen aquí en el programa de Sabaleando con Don Pija, hoy por aquí en Támara, Casanare. Por aquí me encuentro con otro niño. Venga para acá, familia, que usted sí, mejor dicho, se puede parar bien altísimo que está, ¿no? Hola, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Bueno, y yo veo que usted como que le quitó por allá, mire, trae aquí este, la cerda del caballo. ¿Usted a quién le quitó la cerda del caballo por allá? Usted como que le gusta poder robarse, puede alejar la cola del caballo, ¿cierto? ¿No? Bueno, familia, ¿cómo es su nombre? Arbey Santiago Gutiérrez Gómez. Santiago Gutiérrez Gómez, ¿Gómez? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, ¿y usted también toca arpa? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, ¿cuánto lleva tocando arpa ya? No sé. Bueno, eso es lo importante, que los niños vengan a participar aquí en el municipio de Támara, Casanare, por su canal Surán. Por aquí me encuentro con una llanera. Hola, ¿cómo está? Bien, sí, señor. ¿Y dónde dejó el caballo? ¿Ah? No sé. ¿No sabe? Mira, el caballo allá, no es una mula. ¿También toca arpa? Sí, señor. ¿Hace cuánto lleva tocando arpa? Hace tiempo. ¿Hace tiempo? ¿Dos años? ¿Un año? ¿Tres años? Un año. ¿Un año? ¿Le gusta la cultura llanera? Sí, señor. ¿También le gusta cantar? Sí, señor. Bueno, así es. Los niños vienen participando también aquí en la Casa de la Cultura. Eso es bueno, familia, que usted se encarga aquí de inculcarle a los niños de participar aquí en el folclore llanero. Hola, señorita, ¿cómo está? Bien, sí, señor. ¿De dónde es usted, familia? De Támara, Casanare. De Támara también. Qué bueno. Hola, ¿también toca arpa? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, qué bueno. Allá a los televidentes que en este momento nos están viendo, vean, qué bueno que aquí en Támara, Casanare, aquí se encuentra de todo. Hay artistas, cantantes, folcloristas, arpistas, cuatristas, mejor dicho, de todo un poquito. Bueno, familia, nos encontramos aquí en el municipio de Támara, Casanare. ¡Qué bien, familia! Con todos estos artistas chiquitines, mejor dicho, de la modalidad infantil, ¿no? ¡Qué bonito! Mire, los niños que están aquí listos porque ya nos va aquí a demostrar un show de arpas y más arpas y tantísimas arpas que hay, oiga. Y me encuentro con un invitado muy especial aquí. Él es el instructor de la modalidad del arpa. Y nos va a comentar un poco de este trabajo, de qué es la información de los niños. Bueno, familia, bienvenido, ¿cómo está, maestro y más maestro? Don Pija, bienvenido a Támara, hombre. ¿Te trajo la maletera? Claro, familia, yo tengo la maletera aquí lista ya pegada porque ahorita arrancamos para arriba. Vamos a decir, vamos para, pero, bueno. Para abajo, toca irnos. Me dijeron que llegó tarde porque es que el burro por allá subiéndole... Le trastabilló y le botó la silla, ¿verdad? Claro, se me pinchó ayer el burro. Bueno, para todos los televidentes que nos están apreciando en este momento en Surá, bienvenidos a Támara, bienvenidos nuevamente a ustedes a Támara. Mi nombre es Antonio Pidiache, soy instructor de la Casa de la Cultura del municipio de Támara. Estos niños que ustedes ven acá son el resultado del trabajo que he venido haciendo con mucha dedicación, con mucho amor, porque eso es hacer cultura y eso es hacer patria, es aprovechar el desarrollo de los niños e incentivarlos para que el día de mañana sean el reemplazo de todos esos arpistas que ya van terminando como tal su ciclo de formaciones de arpistas. Estos niños son de un proceso de formación inicial. Ellos llevan alrededor de 2, 3, 4 meses asistiendo a la Casa de la Cultura. ¿Cuántos niños más o menos maneja usted lo que es lo del arpa? Tengo aproximadamente 43 a 35 niños que asisten. Hay niños que viven en las veredas y solamente trabajan de martes a jueves porque ellos son internos. Qué bueno, familia. Bueno, y es todos los días la enseñanza de estos niños,
o tiene horarios? ¿Cuáles son los horarios de...? Los horarios establecidos son de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Trabajamos de lunes a viernes, donde ellos, muy juiciosos y gracias también a la colaboración de los padres de familia, que son ese apoyo fundamental, ellos asisten todos los días y ahí está el resultado de los niños y el proceso que estamos trabajando acá en Tamara. Bueno, qué bueno, familia. Y lo importante es que ellos van a aprender a tocar arpa, a hacer y a ser unos grandes artistas de aquí mañana y les quita los Tigres José. Esa es la idea, don Pija. Esa es la idea porque no hay mayor satisfacción que tenga un instructor ver el fruto de su trabajo dando los primeros pinitos en tarimas. Y ya he tenido esa experiencia y créame que es una experiencia muy bonita que uno como formador tiene y que se lleva toda la vida por delante. ¿Usted cómo se siente cuando los niños interpretan bien el arpa y todo eso en tarima? Cuando usted, un ejemplo, que hay una presentación en una tarima y que usted los ve allá tocando el show, ¿usted cómo se siente? Maestro, la verdad se siente uno muy contento porque refleja el trabajo que uno ha dedicado y que ha hecho en lo que está contratado para hacer y lo que hace uno de corazón, y ese es el resultado que uno muestra en donde quiera que vaya. Así es, maestro. Saboreando con Don Pija hoy aquí en Támara Casanare, porque Támara es Támara la cafetera, ¿cierto? ¿Usted es muy cafetero acá? Pero totalmente, Don Pija. Mejor dicho, yo quiero tomar un tinto de José Herrero, pero que cuando uno se tome un tinto diga como relincha como un caballo. Me lo pone pero brioso, Don Pija. Bueno, familia, ya los niños están listos acá, nos va a hacer una presentación. ¿Qué viene ahorita? Paso a seguir. Bueno, ellos van a interpretar una melodía que se llama el vals. El vals es un proceso de ejercicios que se forjan y que al final dan una melodía, el cual vamos a escuchar ahorita y le vamos a presentar a todos ustedes. Bueno, familia, entonces vamos a escuchar esta melodía para todos los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país por su canal Surán, el show de las arpas. 1, 2, 3. Familia, le cuento que esto es buenísimo, ¿cierto? ¿Ah? Mejor dicho, es algo criollito. Qué bonito que uno escuche esa melodía del arpa y como que lo lleva uno por allá, al entorno. La música llanera es algo muy bonito, ¿cierto? Es un don que no todo mundo tiene el privilegio de desarrollar y tener. El ser músico, el ser arpista, es algo que es muy admirado aquí en Támara, a nivel mundial, decirlo, porque un niño de temprana edad ejecutando un instrumento que lo veo a una simple vista tiene muchas cuerdas, y lo primero que uno dice, interpretar un arpa es muy difícil, pero o sea, ellos han tenido la dedicación y han hecho las tareas muy juiciosos y aquí están tocando. Bueno, familia, ¿y usted a quién le aprendió a tocar arpa también, para un ejemplo? Porque usted sabe que uno viene de una raíz por allá, una vena artística. Bueno, cuando yo inicié a aprender a tocar arpa, eso, acá habían sino 2 arpas en el municipio y nos correspondía de 6-8 estudiantes de a media hora trabajar en cada arpa, y nosotros estudiábamos, los que tenían más tiempo pues eran los que iban más avanzados, pero me atrevo a decir que esa modalidad que salió en esa vez, pues fui uno de los arpistas que siguió muy juicioso el trabajo y aquí estoy hoy en día y dando mis primeros resultados. Ahí están los primeros frutos que usted ya inició y miren, va para adelante, familia. Saboreando con Don Pija hoy aquí en Támara Casanare. Bueno, familia, bueno, ahorita ¿cuál es el show que nos va a interpretar los niños? Ahorita vamos a presentar los niños de la fase intermedia. Thank you.
los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Delicioso Café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. ¡Mare! ¡Qué bonito toca a esos niños! Mejor dicho, usted le viene enseñando a los niños que ya sean unos grandes arpistas, ¿cierto, familia? Le cuento que esto es algo muy importante y felicitaciones, maestro, por esto, por este trabajo que viene haciendo. Muchas gracias, maestro. De verdad que a ellos desde el inicio se les enseña para que sean unos músicos profesionales, que se sientan muy orgullosos de su profesión. Y qué bonito, porque ellos son un gran ejemplo para los demás niños. Y lo que más lo conforta a uno es que ellos incentivan a los demás compañeros al aprovechamiento del tiempo libre. También quería, maestro, pues agradecerle a la comunidad tamareña, a los padres de familia, a ustedes, hombre, porque son las personas que nos dan como esa ventana para mostrarnos al mundo. Es muy importante de que los medios de comunicación que existen, que se han formado sin recursos, como lo es usted netamente, lo hace porque le gusta ese trabajo, algún día tengan ese apoyo de las entidades como alcaldías, gobernaciones, porque eso es lo que nutre la cultura en Casanare y eso es lo que ven en otros lugares, pero desafortunadamente no se cuenta como con tal, con el apoyo a estos medios de difusión que son tan importantes. También le quiero agradecer a la administración municipal, al alcalde Fernando Mantilla, porque nos ha brindado la oportunidad de trabajar con estos niños, trabajar en lo que a nosotros nos gusta, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la doctora Cielo, también por el apoyo que nos ha brindado. Ahorita tenemos una votación de instrumentos de la Casa de la Cultura y terminando esta administración dejamos los procesos de formación que hemos traído trabajando y espero y le pido a Dios y a los próximos gobernantes que continuemos con estos procesos para que estos niños el día de mañana sean profesionales y sean un orgullo del municipio. Así es, maestro. Hay que incentivar a todos los niños. Por eso se llama el programa de Sabaneando con un Pija, que venimos mostrando esas tradiciones y costumbres llaneras, el folclore llanero, aunque nadie nos viene apoyando, lo hacemos de corazón, como dice usted también, maestro. Pues que nosotros, pues se sabe que a mí me gusta la cultura llanera. Fue un muchacho que se crió en la sabana, por los lados de Padre Hipólito, pues para abajo, y me coloqué la meta de mostrar el llano verdaderamente lo que somos, ¿no? Lo que somos verdaderamente lo autóctono. Y por eso vamos a todas las comunidades, a todos los municipios, mostrando cultura, mostrando tradiciones, costumbres, cuentos, mitos, leyendas, de todo y tico un poquito. Y gracias, maestro, por darnos la oportunidad de entrar aquí a su municipio. Sí, señor, bienvenidos. Esperamos que esta no sea la primera ni la última vez, porque Támara tiene muchísimo, mucha historia, mucha religión, mucha tradición, mucha costumbre, que pues hombre, queremos que usted se comprometa con nosotros, de igual manera nosotros algún día contribuir con ese apoyo incondicional que ustedes le han brindado a la cultura de Támara Casanare. A todos los televidentes que nos ven aquí por el cable operador de Támara Casanare, saludo muy especial para todos ustedes, para todas las mamitas de estos niños. Vean, qué bueno que apoyen a sus hijitos, porque si no apoyamos a nuestros hijos, ¿quién más? ¿Cierto? ¿Quién más nos va a apoyar aquí? Hay que apoyarlo, luchar por ellos, porque de aquí mañana ellos son los que nos van a dar el pan de cada día cuando lleguemos viejitos. Cuando andemos para allá cojeados. ¿Ah? Cuando ya más viejito que Don Pija, mire, ya le blanqueó el bigote. Bueno, familia, ya estamos llegando aquí al final de esta entrevista, que
a paso a seguir. Bueno, vamos a presentar los niños que están representando la fase avanzada, ya los que han iniciado con el proceso inicial, con el intermedio, y ya ellos por su nivel de interpretación pues están ya en la fase avanzada. Entonces ellos nos van a interpretar unos pasajes de Jorge Guerrero, y acá mi compañero va a terminar con un joropo de esos que a usted le gustan, el arpa, maestro. Familia, mejor dicho, usted como que va ahorita a golpear el arpa. ¿El arpa? Sí, señor. ¿Usted le gusta golpear el arpa contra el suelo y si usted también se emberraca y tira el sombrero? No, señor. No, señor. ¿Está listo, familia? Sí, señor. Bueno. Entonces vamos para adelante, a todos los televidentes. Vamos a escuchar, mejor dicho, vamos a ver este show de arpas, porque el hombre ahorita se emberraca, tira el sombrero al piso y qué, y bota el caballo también, ¿no? Sí, señor. Bueno, familia, vamos con el show de arpas. Familia, venga para acá, familia. Mejor dicho, usted ya es un maestro de maestros, pero la gente está contenta, está, mejor dicho, que se parrandea. Lo quieren ver tocar también, porque así como son los alumnos, debe ser el maestro de maestros, mejor dicho, como debe enseñar a los alumnos. Claro, sí, señor. También voy acá a presentar a un compañero de trabajo. Uh-huh. Él es el maestro Wilmer Jaimes. Sí. Él está trabajando con la modalidad de arpa y cuatro, pues quien me va a hacer el acompañamiento ahorita con el cuatro, para demostrarle un poquito también lo que nosotros hacemos con cariño y lo que nos agrada cada día, maestro. Listo, familia. ¿Y dónde está el hombre? El hombre está como perdido, ¿cierto? El hombre está por allá, está por ahí un guarapito. Un guarapito. Claro. Bueno, familia, dicen que aquí toman guarapo, ¿verdad? Pero meramente aquí es la cuna del café y el guarapo más sabroso que existe en Casanare. Hija, familia, entonces yo me voy a echar, mejor dicho, un guarapito por acá. Pero estamos patrocinados por Café Barreto, el mejor café, el café de los llaneros. Cuando usted se tome un tinto, diga ¡sabroso! Café Barreto, el mejor café, el café de los llaneros. Por aquí viene el hombre está, mejor dicho, que se parrandea. Llegó la gente por acá. Hola, familia, ¿cómo está? Don Pija, buenas tardes. Usted como que más creo yo que la patada una yegua, ¿no? Eso por eso, compadre. Hola, ¿cómo es tu nombre, familia? Hola para todos, mi nombre es Wilmer Jaime, soy instructor de cuatro y de maracas de la Casa de la Cultura también de este municipio. Usted es instructor también de cuatro, de arpa, maracas, ¿usted que le gusta estar pues agarrando las bolitas? Jugando con los instrumentos, maestro. Instrumentos. Bueno, familia, entonces, ¿cómo es aquí el show que nos va a interpretar acá? Vamos a tocarle un joropito bien sabroso, así como le gusta a usted. A ver. Thank you.
A todos los televidentes. Oiga, los televidentes están pero emparrandados, familia. Pero mejor dicho, emparrandadísimo andamos nosotros también. No, la gente en Támara, la gente en Támara está. Oiga, mire, están todas chinas persiguiéndola a usted. Uy, maestro, no diga eso porque... Fija, como que la mujer... Claro que buscándome para el aprendizaje de arpa, ¿no? No, y que la mujer lo está viendo ahorita mejor. Oiga, ¿a usted le gustan los cachos? No, maestro. ¿No? No, ni polcheras. Fíjate, pero sí le han puesto los cachos. Pero ¿para qué en el bush en las vacas? Pero no, yo creo que a usted le da pena porque dirá que no le han puesto los... Y sí le han puesto los cachos, me imagino. No, maestro, los arpistas nos caracterizamos por ser unos hombres... Por los cachones. Muy fieles. ¿Y usted qué es, familia? ¿Ah? Hermano, solo para la casa. Solo para la casa. Solo para la casa, compadre. No soy como Don Pija. ¿No? ¿De Pija? Don Pija sí estuvo en el Festival de los Cachones y se trajo el primer puesto, vea. Claro, mire, aquí me trae el cacho de tomar agua, vea. A todos los televidentes. Y este es el cacho de pitar. Ah, claro, si quieres, vamos a hacerlo pitar un poquito. Aquí también, en las veredas, acá también es, este es como lo que avisa que hay una reunión en cualquier vaina y el que llega primero a la escuela, pues es el que echa cacho y invita a una comunidad. Esa es una tradición también que se trae desde muy atrás. Mejor dicho, ¿usted por ahí no le dieron cacho por ahí? Sí, maestro. ¿Sí? Yo también di cacho, pero con este de tocar, ¿no? Claro. Bueno, familia, téngame aquí, familia, ¿verdad? A ver. Vamos a pitarla aquí. Vamos a echarle un pitazo aquí. Un pitazo, ¿no? Hágale ver un pitazo, así como el toro pitador. Pero no se vaya, familia, usted como que le da miedo, ¿cierto? A él sí le tiene miedo, pero verdaderamente a los cachos, a yo los creo, cachos, ¿cierto que sí? Vamos a ver. ¡Pasen a la canoa! Ah, no, y la canoa no está por ahí, ¿no? No, ese alcánzame el burro de Don Pía, que güey. A todos los televidentes, nos vemos el próximo programa de Sabaneando con Don Pija aquí por Show Canal Surán. Ya regresamos. Gracias. Bienvenidos todos a su programa Saboneando con Don Pija, hoy aquí en el municipio de Atocorozal, Casanare. Nos encontramos aquí en el Carpintero del Llano, familia. ¡Uy, qué bueno, familia! Y estamos patrocinados por Café Barreto, el mejor café, el café de los llaneros. Cuando usted se tome un tinto, diga ¡sabroso! ¡Café Barreto! El café de los llaneros. Ah, de los llaneros, ¿no? Bueno, bienvenidos todos a las curiosidades de Don Pija, hoy por su canal Surán, Surán Televisión, el canal de los llaneros. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Atocorozal, Casanare. Saboneando con Don Pija, hoy por los llanos orientales, hoy aquí en el municipio de Atocorozal, Casanare. Y me encuentro con un invitado muy especial, él es el popular El Carpintero del Llano. Familia, bienvenido al programa de Saboneando con Don Pija, ¿cómo está? Bien, bien, mi amigo, un placer tenerlo por aquí. De verdad que siempre lo veo por ahí por la televisión y de verdad que me siento muy agradecido esta tarde haber compartido o estar compartiendo con usted algo que no lo esperaba, pero bueno, fue de verdad que muy agradable para mí tenerlo aquí en presencia y otra parte, o sea, en este lugar preciso, en mi lugar de trabajo, donde voy a exponer un poquito de lo poco que sé y algo ya le voy a estar comentando lo que más o menos. Bienvenido por acá también a la Casa del Carpintero del Llano.
Bueno, familia, me alegra hoy porque hoy estamos aquí en el municipio de Atocorozal y nos dimos de cuenta que usted tiene un talento muy importante y es un hombre polifacético donde usted toca el arpa, el cuatro, la maraca, también yo creo que mejor dicho usted le dejara a todo y también es carpintero. Carpintero, es algo como difícil, son muy pocos los carpinteros que a veces sacamos por nuestro programa de Sabiendo con un Pija, pero esto es cultura, esto es tradición y costumbres aquí en el llano. Bueno, familia, ¿cómo es tu nombre? Johnny Alexander Bastilla, el carpintero del llano. El carpintero del llano, ¿por qué el carpintero del llano? Este que le gusta por ahí estar subido en esos palos, va picando esos corotos, en esas palmas. Pues ya lo dice mi bueno, hay la evidencia de lo que se ve, ese es mi trabajo. El nombre del carpintero, pues, el carpintero, ¿no? Trabajo la carpintería y eso, y pues, como dicen, me inventé colocarme el carpintero del llano porque soy muy amante de la música llanera, me gusta mucho, me gusta cantar, me gusta tocar cuatro, me gusta tocar el arpa, y entonces por eso decidí colocarme el carpintero del llano y pues algo que, como dicen, a muchos les cae en gracia. Ese es algo curioso, ¿no? Una curiosidad que nos está comentando aquí el carpintero. El carpintero, como pueden ver a todos los televidentes, les vamos a contar qué es el carpintero. El carpintero es un animalito pues que tiene el copete rojo, es la cabecita roja, y él habita encaramado por allá en esos palos, picoteando, haciendo sus camitas, sus cuevitas en los palos. ¿Por qué será que ese animalito siempre habita encaramado por ahí en esos palos? Ese es un animalito curioso, ¿cierto? Bueno, pues también tengo la curiosidad de descubrir qué es lo que hace él, porque no sé si es que se alimenta de alguna savia de los palos o será que es para fabricar su nido. La verdad no he podido comunicarme bien con ellos, pero pues sin embargo me les puse el nombre ahí, sin pedirles mucho permiso. Ahí los carpinteros ahorita le van a cobrar derechos de actor. Pues yo creo que por lo menos. Bueno, familia, hoy nos encontramos aquí en el municipio de Atocorozal, Casanare, y estamos patrocinados por Café Barreto, el mejor café, el café de los llaneros. Cuando usted se tome un tinto, diga ¡sabroso! Muy pronto vamos a estar aquí distribuyendo este café aquí en el municipio de Atocorozal, en los supermercados de aquí del municipio, para que usted tome un tinto bien rico y sabroso. Es un café delicioso para que usted lo disfrute, y muy pronto lo tendremos aquí en el municipio de Atocorozal. Bueno, familia, ¿dónde nació? ¿Usted es corozaleño, casanareño o de otro departamento? Sí, claro, mi amigo, yo soy de aquí, pertenezco a este municipio. Nací en una vereda aquí en Puerto Gaitán, Arauca, pero me cría a este lado del río y pues soy más casanareño que araucano, aunque allá nací, pero no he vivido allá. Entonces, por como dijo mi amigo Pico de Plata, por eso mi identidad la pelean las dos barrancas, el Casanare y el Arauca. Yo me imagino esa cantidad de mujeres atrás para adelante, ¿no? Casi no, quién sabe, ahí sí me echaron como un poquito la suerte media malucona, pero bueno, ahí vamos, por lo menos no me ha faltado. Bueno, familia, ¿y se crió aquí en el municipio de Puerto qué? Me crié en Suní, la vereda de Suní, que pertenece a este municipio. Es aquí para abajo una hora y media en moto pero ya llevo harto tiempo acá, estoy radicado como en el 2001, creo que me vine para acá y bueno, me proyecté a trabajar en la carpintería de ayudante y ya con el tiempo se me dieron las cosas, compré mis maquinitas, la que ven ahí, y ahora pues ya tengo mi propio trabajadero ahí, entonces en eso estamos, para servirle a la comunidad, a la gente, haciéndole sus mueblecitos, sus cosas. Y aportándole a la cultura también, me gusta mucho la cultura llanera, también fui trabajador de llano, yo trabajé mucho llano, trabajé en la sabana, mejor dicho, como dicen, un hombre todoterreno. Bueno, familia, de aparte de usted hacer camas, y que le gusta hacer cajones de chifonieles aquí en su hogar de trabajo, también veo que pues que yo vine a arreglar un cuatro y usted me lo arregló, mejor dicho, también se dedica a arreglar arpas o las fabrica. Las fabrico y las reparo también, las que me traen así como me trajo el cuatro, también las reparo y los cuatro igualmente. Pues no los hago, los cuatro y no los hago, pero entonces los arreglo. Se desnucan los cuadros, los pego, los
pinto y los dejo como nuevos. Qué bueno, vea, a todos los televidentes allá que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país, allá los folcloristas, si usted se le partió el 4 o se le partió el pescuezo, puede venir, pero la del 4, ¿no? Si se le partió el pescuezo del 4, puede venirlo aquí, que aquí se lo arreglan, aquí es mejor dicho, pero bueno, ¿cierto, familia? Queda como nuevo. Claro, claro, garantizados. Bueno, aparte de ser polifacético de la carpintería, ¿se dedica a cantar también? También, sí, señor, claro, me gusta mucho la música llanera, me sé muchos temas, no soy bueno para componer, no tengo temas míos que los haya practicado, por ahí he escrito letras, pero no, solo una la saqué hace ratos, pero no, me gusta cantar canciones que me aprendo de los demás artistas, admiro los artistas buenos y entonces me gusta mucho cantar. Acá hay un programa que se llama Los Vaquianos del Verso. Hace 8 días estuvimos cantando, estuve participando en 2 canciones. Un tiempo atrás, cuando se hizo el programa, también estuve ahí. Siempre me di a conocer en las cantaditas, entonces por algo me dicen el carpintero del llano por todos lados. El carpintero del llano, bueno, ¿qué tal si de pronto se nos canta una canción a todos los televidentes para agregar estas curiosidades de Don Pija hoy? Pues que me vine a ver y mostrarles esta curiosidad, que él arregla 4, yo lo traje dañado, usted vio que estaba pero dañadísimo porque por ahí se me volteó, se me partió el 4. Entonces vamos a cantarle a los televidentes una canción. Bueno, sí, señor, vamos a echarle una cantadita por ahí, cualquier cosa le inventamos ahorita ahí y echamos una cantadita con el 4. Pues no sé tocar 4 muy bien y me dificulta un poco porque con las máquinas tuve un accidente en un dedo, entonces se me dificulta un poco para tocar el 4, pero vamos a hacer el deber y le regalamos una cancioncita. Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo, y aquí llegué con Don Pija a tomar café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, siéntese pa' que disfrute de este buen café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. Delicioso Café Barreto. Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón. Saboreando con Don Pija hoy aquí en el municipio de Atocorozal, Casanare, familia. Oiga, y está muy rico y delicioso el café Barreto, familia. Usted, yo creo que le quedó fue gustando, ¿no? Pero inmediatamente, amigo. De verdad que... Y a esta hora, claro, que un tintico, eso es mejor dicho. Oye, familia, sí. Y casi prácticamente es el tinto de las 3, ¿no? Sí, claro, claro, es el tinto de las 3, ya nos adelantamos un poquito, pero de todas maneras, por probar, y muy bueno, ¿para qué? De verdad que bueno. Muy delicioso, yo quedé encantado con ese tinto, familia, gracias por recibirme con este tinto aquí en el municipio de Atocorozal, Casanare, que uno, usted sabe que aquí en el llano, uno siempre hace una charla cotidiana, charla prácticamente de que esto más de un tinto, ¿sí o no? Sí, claro, mi amigo, claro, disfrutar de un tinto... sea la hora que sea, nosotros los llaneros, es una cultura que de verdad muy buena y de verdad que eso nos identifica. Porque es un chimó, un tinto chico, a esta hora, mano, eso no deja que decir nada malo. Nada malo, familia. Se sabe que nosotros aquí en el llano comemos el chimú y nos tomamos un tinto. Hay gente que a veces, se echa una pella de chimú y fue pucha, mano, pero es que lo mantiene bien, vea. Pero como, mejor dicho, como caballo relinchón, ¿verdad? Dijo un amigo, lo vuelve como un toro loco. No, pero yo no, yo por mi costumbre, pero de verdad que soy una persona muy bien, bien, bien educada para comer chimú. Me gusta, me encanta, de verdad.
Yo estoy aquí en mi trabajo y estoy escupiendo chimó porque es una cultura. Salgo a la sabana y voy escupiendo chimó. Porque aparte de que es un vicio que tiene uno, que entonces es muy de remedio. Usted lo pica una avispa, chico, y echa un poquito de chimó y eso inmediatamente le pasa el dolor. Eso es como con la mano. Es como que le echa chimó una culebra, ¿no? La de una la pone, pero en boeita. Sí, claro, así es. De verdad que a veces pareciera que fuera como maluco para uno, porque imagínese, mata una culebra, que una culebra lo mata a uno, pero yo no sé cómo eran las cosas ahí entonces. Pero de verdad que yo, para algo, y es la contra para las culebras. Esa es la contra, familia. Bueno, hoy aquí en Corozal, Casanare, desde aquí estamos transmitiendo este programa de Saboneando con Don Pija por su canal Surán. Estamos llegando a muchos pueblos ya hoy desde aquí del municipio de Atocorozal. Bueno, familia, ya estamos llegando al final de nuestro programa de Saboneando. Cuéntenle a los televidentes el saludo muy especial para todos ellos, y saluda a su gente, porque hay muchísima gente que están pegaditas, a sus familiares, hay gente que nos ven por ahí, mejor dicho, en Bogotá. ¿Qué tal tenga por ahí, aquí entre nos? ¿Usted tiene por ahí otra chica por ahí? No, que no sepa, Rabelo, ¿no? Pues que yo sepa, no, quién sabe, la mujer sabrá. No saben ya, pero bueno, vamos a estar por ahí. Denle el saludo muy especial para todos los seguidores suyos, familia. Bueno, sí, mi amigo, de verdad, muchas gracias a usted primeramente a Dios, ¿no? Primeramente a Dios, segundo usted, don Amín, por haberlo traído a usted acá a mi humilde choza. Y aprovecho, sí, para saludar a algunos amigos, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, que de verdad cuando ven que voy a cantar, les aviso que voy a cantar, de una vez prenden el televisor y están pendientes para oírme cantar y la cuestión. Entonces me imagino que en estos momentos también están mirándome. Entonces un saludo muy especial para ellos, un saludo para, bueno, mi criollada de Suní, la gente de Suní, de mi tierra allá, de mi vereda, donde me vieron nacer, donde me vieron crecer. A mi amigo Alejo Catimay, a mi amigo Rubiel Tonocolía, otro amigo por aquí, mi compadre Humberto Serrano, un saludo muy especial para el hombre, a mi amigo Escalante, a mi comandante Roney, venga a ver, bueno, tantos amigos que tiene uno, chicos, que... ¿Y a la otra, no? También para la otra y para las otras. No, muy especial para todas las mujeres, de verdad que nos ven, y muy agradecido de verdad de que esté aquí conmigo su persona, y bueno, un saludo especial para todos los que me están viendo. Bueno, familia, entonces nos despedimos el próximo programa de Saboneando con Don Pija, hoy aquí desde el municipio de Atocorozal, Casanare. Nos vemos el próximo programa de Saboneando con Don Pija, no sé dónde, por ahí en otros municipios, en otro departamento, por ahí vamos a estar con... mostrándole más curiosidades. Muy pronto por ahí estaremos desde Arauca allá. Arauca, vamos a estar con una representante allá que nos va a enviar bastantes programas y bastantes curiosidades, familia. Bueno, familia, ¿qué tal si nos despedimos con un verso suyo? Sí, claro, voy a cantarles una cancioncita y por ahí, de lo poco que sé, y ahí acompañado de mi charrasqueito con el 4, y vamos a hacerlo para todos mis amigos, que lo disfruten. Espero que les guste. Bueno, familia, nos vemos el próximo programa. Digámosle adiós y lo vamos a dejar con esta canción del El Carpintero del Llano, familia, con el 4 charrascando. Arrastrado por el peso de un guayabo matador, salí de mi rancho un día. Con la moral vuelta nada y la vergüenza perdía, salí buscando el camino pero no lo conseguía. Arrastrado por el peso de un guayabo matador, salí de mi rancho un día. Con la moral vuelta nada y la vergüenza perdía, salí buscando el camino pero no lo conseguía. Y en medio de esa avalancha algo me sirvió de guía. Todavía le echo cabeza, pero no sé qué sería, porque un guayabo como este no es pan de yuca molida. Figúrense, parienticos, mi vida cómo andaría. Cuentan en el vecindario que los perros me salían y
Yo como andaba loco junto con ellos la tía. Estamos emparrandados, familia, aquí. El amor tiene misterios y muchas cosas extrañas, por si usted no lo sabía. Yo que soy un hombre fuerte y esa vez me sentí débil, que no sabía lo que hacía. De lo poco que me acuerdo fue echando una travesía. El amor tiene misterios y muchas cosas extrañas, por si usted no lo sabía. Yo que soy un hombre fuerte y esa vez me sentí débil, que no sabía lo que hacía. De lo poco que me acuerdo fue echando una travesía. Aburrido y obstinado de la vida que tenía, me le enfrenté a un toro bravo para ver si me embestía. Y el toro quedó fue viéndome como que me conocía. Le pregunté a un hombre viejo de acuerdo con la edad mía, que si era cierto que un hombre de puro amor se moría. Y me dijo que era embuste, que eso es pura cobardía. La 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 la